Me encanta lo de la homologación, sí. Y por favor, no nada. Gracias. Pero no, maestro, puede ayudar usted. Ten cuidado, pero no, maestro, lo vamos a meter más al bote, por revoltoso. No estaba haciendo nada. ¿Cómo no? Parando el tráfico. Eso no lo deben de hacer. Era pacífica la No, es pacífica. Imagínate cuántos enfermos hay en la calle. No estaba deteniendo. No, va a estar en la calle. Se lo llevaron. Va a estar ahí. Señor gobernador, ¿quién es lo que está dejando? Haciendo una protesta pacífica, pública, y con el argumento de que entramos a Sintermex y que amenazamos al dueño o al representante aquí de esta empresa, llegó un policía y así burdamente, exigiéndome que yo había agredido, que había amenazado al dueño de Sintermex, que con esa razón me iba a detener. Fue tan burdo el argumento que me daba que no le hice caso. Seguí repartiendo los volantes y de pronto me pone la esposa y me aprieta el brazo y me empieza a jalar. Allá dijeron, para justificar la detención, que yo me había robado una gorra. O sea, qué burdo, qué tontería. Llegaron funcionarios supuestamente del secretario de Educación diciendo que ellos no habían dado la orden de detención, de que me detuvieran. Pero ¿quién más tiene el poder para ordenar la detención de un compañero de esta manera tan burda? Es obvio que no lo iban a hacer con la fuerza pública que está a su disposición. Lo hicieron con la presidencia municipal y no había argumento para detenerme, que aquí a la vuelta de la esquina dos cuadras, ahí estuvimos aproximadamente 40 minutos, no sabía ni qué hacer. Me decía él que debía haber atendido respetuosamente, y yo le digo, oye, ¿de qué manera quería que te atendiera? O sea, yo no discutí con él, no lo agredí, no lo injurié. La razón fue que no querían que hiciéramos la protesta en este lugar. Es obvio que tenemos que incentivar la protesta porque la reforma está, la reforma educativa que no queremos, la reforma punitiva. Y en un evento, yo les decía que era un evento público porque aquí estaban dando los premios a los compañeros maestros. Entonces, ante los compañeros maestros íbamos a dejar nuestra constancia de que la lucha sigue, la lucha continúa en contra de la mal llamada reforma educativa. Ahora bien, el funcionario allá encargado de la MEI, de la Seguridad Pública, él me dijo que si los encargados de Sintermex les pedía que nos detuviéramos, que nos detuvieran, aunque estuviéramos en la vía pública, que nos iban a detener. Yo le dije, pues lánzate todo con toda la fuerza pública ahorita, porque la manifestación ahí la vamos a hacer afuera de Sintermex. Nunca entramos a Sintermex y no era nuestra intención hacerlo. Siempre estuvimos aquí afuera. Pero sí, la amenaza ahí está latente de que si estamos acá afuera y que si los vigilantes le piden que nos detengan, la amenaza es que nos van a detener. No lo vamos a aceptar eso. Vamos a seguir haciendo las protestas y las manifestaciones en este lugar, porque este lugar es un lugar público. Si lo privatizaron ellos, es bronca de ellos.